Hello, teacher. Hello, my friend. How are you today? Can you turn on your camera, please? Ya tiene que explicar unas cositas. Okay. Harold, can you turn on your camera, please? John David, Winching too. Okay, excellent. La profe. Hello, my friend. Vamos a esperar a Lozano. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué me cuentan de nuevo? Buenos días, profe. Hello, my friend. Good morning. Hello, my friend. Good morning. Good morning. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, bien. Chicos, estuve revisando la plataforma y, bueno, todavía no me han enviado la tarea que se vence hoy a las 5. Recuerden que la tienen que enviar antes, porque si no la envían antes, el deadline muere, ¿no? Entonces tendría que ponerles un hermoso y lindo 1, cosa que no quiero, ¿no? Bien. ¿Cuál, profe? ¿Cuál tarea? Recuerden que la clase pasada estábamos hablando del presente perfecto. Ah, sí. Que les había hablado que... ¿Profe? ¿Cómo? ¿Yo ya se la envié? Sí, hablo para los que no la han enviado todavía, que tienen plazo hasta las 5. Tengo el reporte de los estudiantes que no han presentado nada, que ya lo pasé directamente a coordinación. Son personas de grado octavo que hasta la fecha están muy mal académicamente y por ende, pues, ya sabrán cuáles son las... digámoslo así, consecuencias malas de ello, ¿no? Bien. Bueno, chicos, no siendo más, no siendo menos, vamos a empezar. Pero antes de iniciar con la clase, quiero que me recuerden, que me digan qué recuerdan de la clase pasada. ¿De qué se acuerdan? Cuéntenme. Del present perfect. Muy bien. ¿Y cómo funcionaba eso? ¿Para qué servía? ¿Para qué lo usábamos? ¿Quién se acuerda? Desempolven la guía, sáquenla, ábrenla, mírenla y me cuentan, ¿bien? ¿Qué les voy a compartir algo? Que tiene que ver con el Caballero de la Noche, con Batman. ¿Saben quién es él, no? Obviamente. Obvio, sí, profe. Claro. El mejor, el de DC Comics. ¿Dónde vive él? En Ciudad Gótica. Muy bien. Cuénteme, ¿cuál iría ahí? ¿Y qué dice? Yo... ganaré. Half. ¿Qué dicen? ¿Half? Sí, half. Esa. Sí, profe, half. Ok, destruyó a el guasón. Perfecto. ¿Y qué vendría haciendo, chicos? ¿Qué diría ahí? Presente perfecto, ¿cómo es? En español. I have. Sí, muy bien. ¿Yo he qué? Yo he derrotado. ¿Qué won? No, yo voy a ganar. ¿Yo voy a ganar o yo he ganado? Ajá. Recuerden que es yo he ganado siempre. ¿Qué es el have? La, significa haber. ¿Cuál? Es pieza, creo. Nobel Prize, no, el premio Nobel. I had gone the Nobel Prize. Yo he ganado el premio Nobel. Vamos a ver cuál es la siguiente. ¿Bien? Entonces dirían que have. Bien, continuemos. ¿Cuál iría aquí? Has. Has. Has, teacher. Has. Bien.
Muy bien, ¿por qué va el has y no el have? Porque David es el he. Muy bien, ¿y qué vendría diciendo ahí? Cuénteme. David, ¿a qué? ¿Cuál es el verbo bold? Comprar. Entonces, ha comprado un nuevo carro. Pilas, chicos. Ha comprado, ha jugado. Ese es el presente perfecto. David ha comprado. Exactamente. Por favor, me encienden las cámaras, chicos. Estoy cansada de repetirles lo mismo. Háganme el favor y me encienden las cámaras. ¿Bien? Que miren que yo cuando doy clase, yo enciendo mi cámara para que me vean. ¿Bien? Entonces, pilas con eso. Bien, sigamos. Esta. Andrew and Anne play ¿Es una mujer o un hombre? Andrew, it's a man and Anne is a woman, right? Has. Have. ¿Qué dicen? ¿Have o has? Sí, have. Chicos, have. Es el have, porque recuerden que estamos hablando de dos personas. Vendría sería de ahí, ¿no? Exactamente, entonces sería el have, muy bien. Aunque han jugado qué? ¿Qué será wine surf? Surfear, profe. Muy bien, es surfear con esas tablas que tienen veleta, ¿no? Es esa. Bien, continuemos. Tommy. Have Kelly. Have has or was or what do you think? Have. Muy bien. Miren, Kelly y yo hemos ido al gimnasio. Muy bien. Gone es el participio como tal de ir. Go, went y gone. Esa es la forma gramatical. Bien. Have. ¿Cuál es esta, chicos? Have. Muy bien. ¿Y qué vendría haciendo ahí? ¿Qué diría? ¿Tú has capturado los pescados? Tú has capturado muchos peces. A lot of fish es muchos peces. Excelente. Esta tiene que ver con un verbo. ¿Cuál de los tres? Listening, watch it, and watch. Watched. Chicos, tengan presente algo muy bien. Este verbo, pilas, este verbo en pasado nos suena watched. Chicos, la ED tiene una forma especial de pronunciación. Esa ED suena como una T. Miren. Watched. En pasado suena watched. Con la T al final, watched. Entonces, I have watched television. Esta, chicos, vamos a ver. We have dance. We have dance. Cumbia in the party. We have dance. Cumbia in the nosotros hemos bailado cumbia en la fiesta. Y esta, chicos. Listen. Yes. Amber has listened to music, right? Muy bien. Excelente. Vamos a hacer la última. ¿Cómo quedaría? Traveled. Esa ED suena como una de traveled. Miren, presente travel. Pasado traveled. Entonces, Jean has traveled to Texas. ¿Bien? Perfecto. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora que ya recuerdan el presente perfecto, ¿se acuerdan que yo les había compartido a ustedes un video que tenía que ver con los possessive adjectives? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Quién se acuerda de ese video? ¿Sobre qué hablaba? Vamos a ver qué tanta memoria tienen para ello. De los que están ahí, que no responden, que no prenden cámara, que son entes ahí como que solamente existe. Chicos, cuénteme, ¿qué recuerdan de los possessive adjectives? Ya les digo qué semana fue. Esa yo la subí en la semana 15-16, possessive adjectives, que era un video. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Más o menos, pero... Bien, tranquilo. Si no... No, breve. Bien, perfecto. Vamos a ubicarnos en la página 49. 49, right? 49. Todo el mundo con su guía, chicos, please. Que les voy a preguntar a cada uno de ustedes. Profe, ¿qué página es, teacher? Esa página no la hemos hecho. 49. Esta. ¿Sí la tienen? Sí, ya, profe. Perfecto. Vamos a ver, ¿quién recuerda lo de los possessive adjectives? ¿Nadie? Bien. Les informo, chicos, cada pronombre tiene un su. Para hablar de mi casa, su gato, su perro. Bien. Y cada pronombre tiene un su distinto. En este caso, cuando hablo de un objeto, de un animal o de un lugar, ¿cuál uso? Por ejemplo, su casa. ¿Cuál es el su para hablar de un animal? Vendría siendo el it. Miren, it's house, su casa. Bien, por favor, los van copiando. Bien, por ejemplo, cuando digo yo, para hablar de mí, mi casa, ¿cómo digo mi? Posesivo. No te escucho, Huertas. My house. Muy bien. En este caso sería my pen, ¿no? Porque hablan de mi lapicero. Ahora bien, para hablar... Ok. Para hablar del su, de tú, ¿cuál sería? Vamos a ver quién está escribiendo. Ok. ¿Cuál? Bien. ¿Se rinde? Sería your. Your dog. Mire. It's house, su casa, my pen, mi lapicero, your dog, su perro. Para hablar de su cabello, cuando hablo de él, de un chico, ¿cuál es el su de él? Para decir... ¿Sí? Su cabello. ¿Cuál? Is. His. Muy bien, es his. Cada pronombre tiene el su. Miren. El de yo es my. El de it es it. El de you es your. Su perro, ¿no? Y el de nosotros, para decir nuestro pastel, posesivo, our. ¿Cómo sería? Our. Our. Bien. Our cake. Nuestro pastel. Ahora bien, cuando hablo de son... Son es hijo, es decir, es él. ¿Cuál es el posesivo? Your. No, ya lo vimos. Miren, cuando hablo de un his. Hombre, de un niño, para decir el su de él es his. Muy his. Bien, his. Su balón, his ball, right? En este caso, hablo de you. ¿Cuál es el su de you? Ya lo vimos. Está arriba. Your. ¿Cuál es? Your. Muy bien, your. Para decirle sus tareas. Your task. Hablo de grandpa. Grandpa es él. ¿Cuál es el su de él? Para decir su his. Sombrero. His. Muy bien. His hat. Son los posesivos de cada pronombre. House. House. Hablo de un objeto. Ya lo vimos. Está arriba. It's. It's. Muy bien. Su ventana. ¿Qué ventana? Pues la ventana de la casa, ¿no? Por eso digo it's. Mother. Su lámpara. Mother es madre. ¿Cuál es el su de ella? Her. Muy bien. El su de ella es her. Para decir su lámpara, her lamp. Chicos, deben tener presente que obviamente en el español no nos complicamos con eso, ¿no? Para todos los pronombres es su. Pero en el inglés sí nos dice. Bien, cuando hablo de él,
es un su. Cuando hablo de ella, es un su, para que lo tengan claro. Por ejemplo, su cuchara es un niño. ¿Cuál es el su de él? His. His, muy bien. Bien, quiero que no hable solo urbano. Vamos a ver qué dicen los demás. Bueno. Hablan de Julie. Le pregunto a ver, ¿a quién? Duque. Bien, voy a sacar a Nicolás porque está jugando. Vamos a sacarlo de una vez. Sí. Bien, ahora sí, se fue Duque. Bien. A ver, Agustín, cuéntame tú, por ejemplo. Para hablar de Julie, de su hijo, ¿cuál es el su? Agustín, hello. Sería... Habla de ella, su hijo, ¿no? ¿Cuál es el su de ella? ¿Será his? ¿Será her? His. No, es her. El su de él es his. El de ella es her, her son, su hijo, ¿no? Bien. Hablan de Peter. La hermana his. De Peter. His, muy bien. Su hermana, his sister. Hablan de nosotros, nuestra madre. ¿Cuál es nuestra? Our, muy bien. Our mother, nuestra madre. Vamos a ver quién más participa. Yo necesito que los demás participen porque está muy fácil. Este tema está sencillo. Esperen un momento. Por eso no quiero profundizar mucho en este tema. A ver. Por ejemplo, vamos a ver, John David. John David, cuéntame. Granny es abuela. En inglés, granny. En este caso dice basket, canasta, su canasta. ¿Cuál es el su de ella? En inglés. De ella. Espere, voy. Es. No sé, de his. Her. Es her, muy bien. Para hablar de ella es her. Bien, le pregunto a nuestro compañero Alzate. Alzate, cuéntame. Vamos a hacer esta. Dice, exercise book. Gear es ella, ¿no? Entonces, su libro de ejercicios. ¿Cuál es el su de ella? Her. It's, profe. It's. No, chicos. Her. Miren las imágenes. Básense en las imágenes, chicos. Sentido común. Por ejemplo, we, nosotros. ¿Cómo digo nuestra hermana? Our daughter. Sorry, hija. Our daughter. Our. Muy bien, our. Family. Este Susi no lo conocen. Family. Thanks. Familia. Son ellos. El su de ellos es their. Sus libros. Chicos, tengan presente claro. O sea, bien. Tengan claro esto. Cuando hablo de ellos, el su de ellos es their. ¿Bien? Their. Por ejemplo, ellos tienen una casa. Su casa. Entonces, they have a house. Their house, ¿bien? Su casa. Entonces, cuando hablo de familia, hablo de varios. Entonces, sería their. Por ejemplo, este. Mark and Evie. ¿Cuál vendría siendo? ¿Cuál es el su de ellos? Para decir su carro. Their, muy bien. Este, chicos. His. His, seguro, hablan de tú. No, ¿cuál es el su de tú? Your. Your, muy bien. Your teacher. Su profesor. Las demás, chicos, colabórenme rápido. ¿Cuál vendría siendo esta? Your, his. His, muy his. Bien. Su gaseosa. Esta, parents, padres.
All. All. They. All. They. No. They porque habla de ellos, padres, ¿no? Los padres son ellos. Entonces, their teléfono, su teléfono. Este. Nuestro amigo. Oh. ¿Cómo digo nuestro? Our. 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 Y los demás que no participan, chicos, parecen que están como congelados. En mute. En mute, pues. En mute. Este, chicos. ¿Cuál es el posesivo de yo? My. My pocket knife. Miren, pocket knife es navaja, ¿no? Mi cuchillo de bolsillo, porque pocket es bolsillo. Pocket knife, ¿bien? Esta. Your. Pero muy bien. Your newspaper. Muy bien. La siguiente. Su gato, para hablar de él, gato. It's. ¿Seguro? It's. De ella. His. Her, muy bien. Her. Ella es her, pilas. De él es his. Her cat. Esta. My, profe. My aunt. Muy bien, my aunt. Her. Her computer. Her. Su computador, muy bien. Her computer. Esta. Your. Muy bien. Your student. Sus estudiantes. Ok, Key Hotel, Key. It's, muy bien. Próxima clase, yeah. Chicos, voy a hacer quiz de esto. ¿Oyeron? De una vez les digo. Bye. Cuéntame, ¿cuál es el su de ella? Dicen que Emma. Her. Su. A ver, perdón aquí, ¿qué pasó? Okay. Perdón, chicos, que se puso lento. Bueno, no sé qué abrió acá. Esperen un momento. Hair, muy bien, aquí iría. There. Hair by. ¿Cuál es aquí? There. Their plate, muy bien, sus platos, muy bien. There. There. Plate. Husband, su esposo. Hair. Hair, muy bien. Your scissor, muy bien. Your scissor. Tus reglas o sus reglas, muy bien. It's. Muy bien. Que son las casas del pueblo, muy bien, excelente. Listo. Eso hay que enviarlo a la plataforma, profe. Sí, querido, muy bien. Todo lo que hacemos aquí en clase hay que enviarlo a la plataforma. Chicos, quiero hacer una que sé que puede ser compleja para ustedes. Y tiene que ver con la página número, ya les digo. Ok, esto ya lo hicimos. ¿50? No, esperen un momento. Esta página de acá. Página número 44. ¿Ya la hicieron? Tengo la duda. No, creo que no nos aparece. En la 44 aparece esta. Aparece en blanco. Y la siguiente no la hemos hecho. Y la siguiente que le sigue es esta. Busquen esta página. Esa. En la página 42. Ok, entonces en la página 42 se ubican. Chicos, vamos a trabajar con el pasado. Ustedes me van a ayudar. Comencemos por lo fácil. El pasado de los siguientes verbos. Tienen que tener presente que algunos son regulares y otros son irregulares. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado simple de live, vivir? ¿Tienen la lista de verbos ahí, a la mano, cerca o no? No, pues usted no nos la entregó. No. No les dio. No se las di, pero yo se las mandé. Sí, ¿no? Ella las mandó. Ah, bien, perfecto. Yo se las envié. Profe. Cuéntame. Ah, no, espere. Bien, este es regular. Live, ¿no? Miren, vivo, vivió. El pasado de sleep, ¿cuál es, chicos? Les ayudo con este y sleepy. Es irregular, slept, durmió. Muy bien, miren. Duerme, duerme, durmió. Vive, vivió. Grow, crecer, ¿cuál es el pasado?
Brewer. No. Grew. Irregular. Crece, creció. Cortar. Es irregular también. ¿Cuál es el pasado? Could. Es igual, muy bien, could. ¿Este cuál es? ¿Este es cast? No sé cuál es este verbo. Déjenme, yo lo miro. Cast. Vamos a ver. ¿Qué significa ese verbo, chicos? ¿Será que lo pueden buscar? La verdad, no lo tengo muy presente aquí. Cast. El pasado pareciera ser que es... Pasado continuo, pasado perfecto. Ok. Emitir. El pasado es igual, curiosamente, también. No lo conocía, realmente verbo nuevo para mí, cast. El pasado vendría siendo igual que could, cast. No cambia. Mary, casarse. Es regular. ¿Qué le debo poner para transformarlo a el pasado? Díganme, chicos. ¿La T? No, ¿seguro es que la T? ¿Cuál es la regla? Ponerle la E y la D, ¿no? Married, miren, casado. El pasado del verbo to be, chicos. ¿Cuál es? Be. Bien. Tiene dos formas. Está el was y el were. ¿Se acuerdan del was y were que lo vimos? Era o estaba, ¿no? Ese también lo vimos. Y el take es un verbo irregular. ¿Cuál es el pasado? Take es tomar, agarrar algo. Entonces, el pasado sería took, tomó, ¿no? Took. Bien. Aquí también, pasado simple, ya lo dije, verbo to be, ¿cuál es? Was or were. El was, were, que se era o estaba, ¿no? Que también podría ser para singular, para plural, etc. El eat, verbo comer, ¿cuál es el pasado simple? Comió, para decir comió. Irregular sí es. Tiene las mismas letras, pero está en desorden. Ate, muy bien. Ate, muy bien. Ese es el pasado. Entonces, eat, como. Ate, comí. Make, lo vemos en todas partes. Make ¿cuál home. Es el pasado? Lo make vemos home. En las make marcas. Up? ¿Qué es eso? No, make up es maquillarse. No. Maquillaje. Muy bien, maquillarse. Make up es maquillar. No. Lo vemos en todas partes, en las marcas, etiquetas. Mejor dicho, está en todas partes. ¿Se rinde? No, es ready. No. Made in China. Hecho en China. Made. Hizo, hacer, made. Muy bien. Build. Es irregular también, chicos. Vendría siendo build. Construyó. Usar, regular. ¿Cómo quedaría entonces, chicos? Using. Muy bien, use. Blow, soplar. ¿Cuál es el pasado? De para hablar de sopló. Blow it. No. Es irregular también, es blew. Blew es sopló, ¿no? Try, trató. Intentó, es regular, entonces ¿cómo quedaría? Cambiamos la Y, una I latina y le decimos try. Muy bien, try. Fall, caer, es irregular. Sería fail. Chicos, faltan 10 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a hacer esta página para que suban. La de los possessive adjectives, que ya saben que voy a hacer quiz para la próxima clase. Y esta página, ¿bien? Chicos, me parece muy bien hacer quiz de esta página también.
por lo menos de los verbos, de estos verbos que hay aquí, voy a hacer quiz, ¿bien? De esto, solamente. Profe, cuéntame. En la primera, ¿qué hay que hacer? Ya voy. Ya voy a subir para que lo hagamos juntos, ¿bien? Aquí tenemos un hermoso y lindo cuento. ¿Qué tiene que ver? A ver, dice aquí, do you know this popular history? Que si tú conoces estas historias famosas. Por ejemplo, la una sería la de Hansel y Gretel. Muy bien, exactamente. Beauty and the Beast, la bella y la bestia. ¿Cuál sería entonces? La F. La F. Muy bien. Little Red Riding Hood. ¿Saben cuál es esa? Little Red Riding Hood. Sí. La pequeña. La Caperucita Roja. Caperucita Roja, muy bien. Sherlock Holmes, ¿cuál vendría siendo? La profe. Robin Hood. La C. Y The Little Mermaid. La E. La pequeña sirenita vendría siendo la E. Ahora bien, chicos. Siguiente paso. Vamos a completar estas dos historias con los verbos irregulares, miren. Son casi los mismos que están abajo, miren. Está tú, was, saw, cast. ¿Cast qué era? Que se me olvidó, chicos. Ese verbo me lo tengo que aprender como sea. Cast. Que es nuevo para mí también. Bueno, sí. Este verbo está aquí. Mirar, cortar, tomar, dormir, casarse, bien. Vamos a ver. La bella durmiente. Sleeping Beauty. A long time ago, there was, miren, aquí va el was. Hace un largo tiempo había, miren, aquí va el was. Había una hermosa princesa. Ella, en una muy alta torre. ¿Cuál verbo puede ir? Cuéntame. Estaba. ¿Cuál es el verbo vivir? Muy bien, lived. Entonces, she lived, miren, ella vivía, she lived in a very high tower. Ella vivía en una alta torre. A wicked fairy, no sé qué es esa palabra, wicked, ya la busco. Vamos a ver. Wicked fairy. Una hada malvada, ah, muy bien, el hada malvada, muy bien. ¿Qué más dice? A wicked fairy, una hada malvada, ¿qué puede ser? Spell, ¿qué será spell? Deletrear puede ser, pero también puede ser otra cosa. Vamos a ver spell. Ok. Dice que tradujo, dijo, contó, deletrió. Bien. ¿Cuál puede ser ahí, chicos? Una malvada bruja. An spell. Puede ser maldición. Y la princesa. Aquí va, durmió. Miren. ¿Durmió por cuántos años? Un poco de años. ¿Qué significa 100, chicos? Los números, 100. ¿Será 1000? Cien, ¿será 100? Miles, mil, mil. Ajá. 100 años. Entonces, aquí puede ser una malvada bruja, no sé qué va aquí, y la princesa durmió por 100 años. En un gran bosque, alrededor de la torre, ¿qué puede ser? I just lived, ¿no? Ella vivió alrededor, no. A ver. Vamos a ver. ¿Qué puede ir aquí, chicos? ¿Qué era cast? Vamos a buscar cast. Ese verbo no me lo aprendo todavía. Vamos a buscar. Echar, fundir, emitir. Emitir algo. Vamos a ver. Entonces puede ser,
La malvada bruja emitió, no. Un día, un bello príncipe, ¿cuál puede ser aquí? Llegó a la torre, puede ser aquí. Came to the tower. Él, su espada. Ah, miren, él tomó su espada, miren. He took, tomó. His sword, sword es espada. And, ¿cuál es el verbo cortar? Cut. Muy bien, en cut the trees. Y cortó los árboles. Él wake the Marriott. ¿Él se casó con la princesa o despertó a la princesa? Ah, despertó, sí. Vamos a ver, sí, de pronto, a ver. Él woke the princess, bueno, él despertó a la princesa y married her with a kiss. ¿Y se casó con ella? Bueno. Él despertó a la princesa y con ella, con un beso. Y, a ver. Ah, no, puede ser aquí, chicos. Chicos, él vio a la princesa, miren. He saw the princess. Él vio a la princesa y ahí ya sigue. Y la despertó a ella en walk her. Con un beso, mire. Él vio a la princesa y la despertó a ella con un beso. El príncipe se casó con la princesa, miren. The prince married, casó a la princesa. Y ellos vivieron un final feliz. Vivieron felices para siempre. Aquí nos faltan dos, chicos. ¿Cuál podría ser? ¿Quién me dice? Nos quedaron faltando Cast y Greu. Okay. Cast es emitir, ¿cierto, profe? Ah, entonces puede ser aquí. Entonces, que... la Ana Madrina emitir. Le emitió una maldición a la una princesa. Una maldición, muy bien. Una maldición y el gran bosque Greu creció. Ajá. Alrededor de la torre. Chicos, bien, les dejo de tarea lo siguiente. Van a terminarme esta historia. Tiene que ver con los tres cerditos. Van a hacer lo mismo. Les ayudo con la primera. Es where. Había. Ya siguen con las demás. ¿Bien, chicos? Chicos, yo pienso que voy a dejar la clase hasta aquí. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Próxima clase voy a hacer quiz de qué. Pilas con esto, chicos. Voy a hacer quiz de estos verbos que hay aquí, ¿sí los ven? Y voy a hacer quiz de los posesivos. ¿Bien? Para que lo tengan claro. Bueno. Bien, chicos, falta un minuto. No siendo más, no siendo menos, agradezco a los que estuvieron. Ya saben que la tarea está presente. Deben enviarla antes de las 5 porque si no ya no recibo nada y tienen su 1. Hay personas que van perdiendo todo conmigo, chicos, que sinceramente... ahí no puedo hacer nada por ustedes, ¿bien? Entonces, ¿no? ¿Cuándo le enviamos esto? ¿Cómo lo dices? Chao, profe, nos vemos. Yo ya voy a subir la clase para que lo suban. Si lo tienen listo ya, pues lo suben ya, ¿bien? Para que lo tengan presente. Solo falta el de los cerditos. ¿Cómo dices? Solo falta el de los cerdos. Exactamente, solamente falta eso. Muy bien, chicos, no siendo más. Chao, profe.